Hola, mi nombre es Santiago Moll, soy profesor de secundaria, formador presencial y online y autor del libro sobre educación digital Empantallados, cómo convivir con hijos digitales. También soy el autor del blog educativo para docentes y educadores, Justifica tu respuesta. Hola, Santiago. Me llamo Pilar y soy madre de un adolescente de 16 años. Creo que tú y yo compartimos inquietudes por esta generación y agradezco mucho que compartas con nosotros tu conocimiento. Muchas gracias. Yo en la radio, en los anuncios, en televisión, oyes hablar de la generación X, la generación Y, la generación Z, los millennials, los nativos digitales y la verdad yo estoy un poco perdida. ¿En qué generación crees que podría estar yo y en cuál estaría mi hijo y qué caracterizaría a su generación? Me acuerdo hace unas, a colación de la pregunta que me has hecho, me acuerdo que hace unas semanas estuve en una conferencia que impartió Dolors Reig, profesora de universidad y una gran experta en educación digital y también en redes sociales, y dijo que la tecnología es todo aquello que nace después de ti. A mí fue una cita que me gustó muchísimo porque de alguna manera nos da a entender que la tecnología nos viene acompañando desde hace, yo creo que varias décadas, ¿no? ¿Qué significa esto? Yo creo que podríamos hablar de tres grandes generaciones, ¿no? La primera generación iría aproximadamente desde finales de los 60 hasta 1980 aproximadamente, y es la que ha venido a llamarse la generación X, en la cual nos encontramos en esos momentos tú y yo, de la que formamos o de la que hemos formado parte, la generación del baby boom, ¿no? A partir de aquí viene otra generación, que es la generación que iría aproximadamente entre los años 1980 y 1994. Esta es la generación llamada generación Y, pero que también se la conoce como la generación de los millennials, ¿no? Además, es muy curioso porque en el año 1980, que da un poco el inicio, ¿no?, de esta segunda generación digital, Mark Prensky, un gran experto, ¿no?, en tecnología, habla de la diferenciación entre nativos e inmigrantes digitales, ¿no? Aquellas personas que han nacido con la tecnología y otras como nosotros que debemos adaptarnos a ella. Y por último, la última generación, la generación, por supuesto, de tu hijo, ¿no?, sería la que denominamos como generación Z, ¿no? Empezaría aproximadamente en España hacia el año 1994, que sería cuando se da ese boom de Internet, ¿no?, o también una especie de democratización de la red, ¿no? E iría del 94 hasta nuestros días. Y básicamente es muy difícil establecer unas características o unos patrones para una generación tan diversa, ¿no?, como la de tu hijo, pero creo que básicamente lo que define a esta generación del Snapchat, del YouTube, de Instagram, es que se trata de una generación nacida sobre todo en el mundo audiovisual. Llegará un punto que, por ejemplo, la dicotomía entre nativos e inmigrantes va a perder su sentido y yo creo que en un futuro tendremos que centrarnos más en no tanto en hablar de generaciones, sino hablar de la competencia digital que tendrán estas generaciones. No sé si a ti te habrá pasado situaciones como a mí, cuando me pongo a hablar con mi hijo, sus amigos o con otros jóvenes sobre Internet y tecnología, y entonces empiezan a utilizar términos como LOL, troll, spoiler, arre. Vamos, yo me pierdo. Y entonces ya como que no puedes continuar esa conversación. ¿Tú podrías ayudarme a entender todos estos conceptos? Bueno, para empezar, decirte que te veo muy puesta en el tema, creo que es una excelente señal. Bien, la verdad es que como filólogo, ¿no?, me interesó hace un tiempo, ¿no?, pues estos usos, ¿no? Yo lo llamo, o se le llama la jerga digital, y esta jerga digital tiene unas características muy concretas, ¿no?
Muchas de estas palabras, ¿no?, proceden, muchas de ellas, del inglés, son anglicismos, tienen como una característica recurrente el hecho de que sean palabras muy efímeras, que aparecen o desaparecen porque se hacen virales a través de un influencer o de redes sociales, y también son palabras o expresiones muy breves, son palabras, muchas de ellas, apocopadas, es decir, que solamente se coge un fragmento de la palabra. Un ejemplo de palabra apocopada sería mates, cole o insti, ¿no? Y también se utilizan mucho los acrónimos, ¿no? Ya que has comentado esta de Arred, que es una que le tengo mucho cariño, ¿no?, porque mis alumnos, ¿no?, pues la utilizan en su forma de comunicarse. Por ejemplo, la palabra Arred fue creada por un influencer, un youtuber argentino. Y esta palabra o esta expresión cruzó curiosamente el Atlántico de la mano de un influencer que seguramente tu hijo va a conocer, te lo puedo asegurar, que es el Rubius, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, en la construcción de esta palabra, ¿no?, que está formada por una interjección, que es esa ¡ah!, que es esa sorpresa, y el prefijo re, ¿no?, que es ese prefijo de requete, ¿no? Pues cuando crearon esta expresión, de alguna manera, cuando hablamos de arre, significa todo lo contrario a aquello que queremos decir. Si yo, por ejemplo, digo, Pilar, vaya pelo llevas hoy. Claro, si yo te lo digo de esta manera, ¿no?, tú podrías entender que, bueno, este Santi, pues parece que no le ha gustado mucho el pelo que estoy llevando hoy, ¿no? En cambio, cuando los adolescentes dicen la misma frase, ¿no?, Pilar, vaya pelo, llevas hoy, arre, en el fondo estoy transmitiendo algo completamente distinto, ¿no? Claro, ahí entramos, ¿no?, en que el vocabulario también forma parte de nuestro lenguaje, define nuestra forma de ser y define a tu hijo y a mis alumnos, ¿no? Y creo que hay que tenerlo muy, muy, muy presente, ¿no? Hay otras muy curiosas que también comentabas, ¿no? Por ejemplo, hay un término que me gusta mucho, que es el término hype, ¿eh?, que es el apócope de un término inglés, de hyperbolic, es algo hiperbólico, ¿no? Pues uno está hype, un adolescente, nosotros también creo que también podemos estar hype de vez en cuando, ¿no? Uno está hype, por ejemplo, cuando tiene muchas ganas o está a punto de salir el último vídeo de su youtuber favorito, cuando a la mañana siguiente estrenan el último capítulo de la serie de la cual son admiradores, o, por ejemplo, cuando dentro de unos días una determinada marca comercial de zapatillas pues está a punto de lanzar las zapatillas que lo van a cambiar todo, ¿no? También comentabas, ¿no?, por ejemplo, el caso de términos como spoiler, ¿no? Es un caso, por ejemplo, que viene del inglés, del verbo to spoil. Ahí es lo que comentaba que muchas palabras no proceden de anglicismos, y spoil en inglés no significa otra cosa que arruinar o estropear. Por tanto, hacer un spoiler vendría a ser pues arruinarte o chafarte, por ejemplo, el final de un libro, el final de una serie, o darte algunas pistas de lo que va a pasar en el siguiente programa. Y por último, esta que comentas de LOL es un ejemplo clarísimo de un acrónimo, también son las iniciales de tres palabras en inglés, que es Lots of Laugh, que es montones de risa, o lo que es lo mismo, partirse de risa. De hecho, es muy curioso porque en mi clase tengo una alumna de segundo de la ESO, una alumna de secundaria, unos 14 años pues, más o menos, ¿no?, que cuando yo pues, en clase transmito un conocimiento, hago una broma o digo algo que la pueda sorprender, pues ella, inconscientemente, la jerga que utiliza es esta, como el caso de LOL, ¿no? Y todo el mundo se queda aquí y además lo entiende perfectamente. Claro, cuando hablamos de este abecedario 2.0, ¿no?, para padres en apuros, ¿no?, como de alguna manera has insinuado en la pregunta, creo que lo importante es tener algo que para mí me parece fundamental, y es el hecho de que esta generación Z de la que comentamos, incluso generaciones anteriores, creo que
tienen mucho que enseñarnos a los adultos. Creo que el adulto debe ser consciente de que ha llegado un punto en el que también podemos aprender de nuestros, de tu hijo, de mis alumnos, de los más jóvenes, y creo que hay que atreverse a preguntar, hay que atreverse a saber, hay que volver a tener esa curiosidad, porque la curiosidad lo que hace es tener una comunicación mucho, mucho más fluida, ¿no? Y hacer, por supuesto, siempre me gusta decirlo de esta forma, hacer que la comunicación no solo sea efectiva, sino también afectiva. Tú, como profesor con 20 años de experiencia en la educación, ¿cómo ves a los chicos de ahora desde el punto de vista de tecnología? ¿Los ves más preparados que a nosotros? Claro, la pregunta es, ¿qué entendemos por estar preparados? Es una pregunta que tiene una difícil respuesta, porque ¿qué significa el estar preparados? ¿El subir un vídeo a YouTube? ¿El saber instalar una aplicación en un teléfono móvil? ¿O, por ejemplo, enviar un mensaje, un mensaje de WhatsApp? De ahí que sea tan importante hablar de lo que yo llamo el término de competencia digital. Cuando hablamos de competencia digital, básicamente se refiere al uso que hace una persona de la tecnología en busca de un aprendizaje, vamos a llamarlo un aprendizaje significativo. En el caso del marco docente, un documento muy, muy valioso, se llama el marco digital docente, es un documento que salió en el 2017, además fue creado, ¿no?, por el Instituto Nacional de Tecnología Educativa y Formación del Profesorado, que depende del Ministerio de Educación y Ciencia. Y en este marco de competencia docente, que es docente, pero que creo que se puede trasladar perfectamente a muchísimos otros ámbitos de la vida, tanto a estudiantes como cualquier tipo de persona interesada en la educación digital. Este marco digital docente habla de 5 grandes competencias. La primera competencia básicamente se centra en aspectos relacionados con la información y la alfabetización, ¿de acuerdo? Sería un primer contacto. Luego, el segundo, que me parece también muy, muy interesante, es la comunicación. ¿De qué manera nos comunicamos los unos con los otros a través del uso de la tecnología, ¿no? Y también, dentro de esta segunda competencia, también hablar de la importancia del trabajo en equipo o del trabajo cooperativo, ¿no? Luego tenemos, en tercer lugar, lo que se denomina la creación de contenidos, ¿no? La creación y también la curación de contenidos, y que sería un poco cómo elaboramos esos contenidos y de qué fuentes nos servimos para crear nuestra propia información, ¿no? Y por último, los dos últimos aspectos competenciales tendrían que ver, por supuesto, con la seguridad digital, un aspecto clave también para la competencia digital. Y por último, no menos importante, estaría el de la resolución de conflictos, y no solo de la resolución de conflictos con la ayuda de la tecnología, sino también la toma de decisiones que tomamos a partir de estos dispositivos electrónicos. Yo creo que estas cinco grandes competencias deben convertirse no solo para los docentes, sino también para nuestros estudiantes, para la sociedad en general, en la hoja de ruta que marque la sociedad digitalizada de nuestros días. En nuestro grupo de padres y de amigos comentamos si quizás habría que incorporar más innovación en la educación, temas de metodología. Me gustaría saber tú, como profesor, cómo ves esto. Es curioso que cuando me hablan o me preguntan sobre innovación, siempre me viene a la cabeza pues una cita atribuida a Santo Tomás de Aquino, que dice: teme al hombre de un solo libro, ¿no? Durante un curso académico pues llevo a cabo o utilizo diversas metodologías en el aula. ¿Qué significa esto? Pues que durante un curso académico, en una clase de un primero o segundo de la ESO, chicos de 13, 14 años, pues hay tiempo para lo que entendemos como clase magistral, pero también, por supuesto, hay tiempo para
para trabajar de forma cooperativa, para trabajar aspectos que tengan que ver con la inclusión de todos los alumnos en el aula. Incluso también trabajamos por proyectos. Claro, luego te das cuenta de que cuando hablas de innovación es un término muy complejo de definir, porque ¿qué entendemos por innovación, no? Por una parte tenemos la innovación metodológica, pero por supuesto está la parte de la innovación digital o de la innovación de las nuevas tecnologías. Y además lo bueno es que tanto la metodología como la tecnología van unidas de la mano. Yo trabajo en cooperativo en el aula con mis alumnos, y mientras trabajo de forma cooperativa también estoy utilizando la tecnología, ¿no? Uh-huh. Para mí, innovar es cambio, es transformación, es riesgo, es aprender del error, es aprender del otro. Y creo que la innovación tiene que partir, sobre todo, de aspectos relacionados con el liderazgo, tiene que partir de aspectos relacionados con la metodología y, por supuesto, como apasionado de la educación emocional, de la educación emocional y de las competencias emocionales, y, cómo no, por supuesto, no puede faltar a la competencia digital. Como madre, ando un poco despistada porque oigo expertos que dicen cómo la tecnología puede ayudar, pero también cómo puede perjudicar. ¿Cómo crees tú que los dispositivos electrónicos pueden afectar en el aprendizaje de nuestros hijos? A mí me gusta mucho hacer una comparación o un símil entre el concepto de tecnología y el concepto de herramienta, ¿no? Me acuerdo de la película de Stanley Kubrick, no sé si la has visto, 2001, Odisea en el espacio. Pues hay una escena súper, súper famosa, aparte de la primera, ¿no?, que es cuando ese primate lanza el hueso, ¿no? Que, por ejemplo, imagínate que esa herramienta que tiene ese primate, que es un hueso, pues es una herramienta que tanto le puede servir para romper cualquier fruto, por ejemplo, como para poder dañar a otro primate. De alguna manera, yo siempre digo, cerrad los ojos y cuando ese primate lance ese hueso hacia arriba, lo que baje será un teléfono móvil. Claro, cuando tenemos ese teléfono móvil, pasa un poco como en la película, ¿no? Cualquier teléfono móvil tiene que entenderse como una herramienta. Y como cualquier herramienta, tiene sus aspectos positivos y, por supuesto, sus aspectos negativos. Entonces, ¿qué aspectos positivos ves tú y qué inconvenientes consideras que hay en la incorporación de la tecnología y de los dispositivos electrónicos en el aprendizaje? Desde el punto de vista educativo, yo creo que los dispositivos electrónicos deben ser capaces de ayudarnos a enseñar más y mejor. Uh-huh. Existen a día de hoy cuatro grandes tipos de aprendizajes que se llaman aprendizajes electrónicos, por ejemplo, el aprendizaje online o, por ejemplo, en el caso ya más ceñidos en el término educativo, lo que llamamos el aprendizaje mixto. Y luego tendríamos tal vez los dos que para mí también son realmente interesantes. Uno sería el mobile learning, es decir, el aprendizaje a través de dispositivos móviles, como por ejemplo smartphones y tabletas, y cómo podemos incorporar estos elementos electrónicos, estos dispositivos electrónicos en las aulas para facilitar el aprendizaje. Y por último, uno muy curioso, que del cual también se está hablando a día de hoy, que es el que se llama aprendizaje ubicuo. Y yo creo que hoy en día tu hijo seguramente formará parte de estos dos últimos grupos, ¿no? Del mobile learning y de ese aprendizaje ubicuo, en el cual las personas seremos capaces de aprender donde queramos, lo que queramos y cuanto queramos. Es ese aprendizaje que de alguna manera sale del aula y se hace un aprendizaje permanente en función de los intereses. Nos permite, de alguna manera, deslocalizar el aprendizaje y también creo que fomenta mucho el autodidactismo. Es decir, aprendemos nosotros mismos en función de nuestros intereses con la información que tenemos. Y ahí está, cuando digo la palabra información,
para mí uno de los grandes inconvenientes, que es la palabra, no información, sino la palabra infoxicación. Y cuando hablamos de infoxicación, hablamos de la suma entre información e intoxicación, ¿no? Nunca habíamos dispuesto de tanta tecnología y de tan poco tiempo para utilizarla, ¿no? Claro, llega un punto en el que estamos tan sobrepasados de información que de cada vez la información que gestionamos es peor. Y esto, de alguna manera, está afectando a lo que es aspectos tan importantes como, por ejemplo, la productividad. También, por ejemplo, está apareciendo lo que hoy se denomina el síndrome de fatiga informativa. Es un término que acuñó el psicólogo David Lewis, que lo que nos está pasando con el exceso de información, sobre todo en el caso de los jóvenes, de los adolescentes, es que cuanta más información tenemos, peor capacidad de decisión tenemos. Nos genera estrés, nos genera ansiedad. Nos afecta, por ejemplo, en el trastorno del sueño. Nos genera también, por ejemplo, irritabilidad, ¿no? Y creo que hay que tenerlo muy, muy en cuenta. ¿Cómo podemos combatir la infoxicación? Yo creo que hay que tener dos cosas muy, muy, muy claras. La primera es, ¿sobre qué quiero estar informado? Es algo que yo siempre insisto mucho a mis alumnos. Dice, ¿a ti qué te interesa? Y sobre todo, tener muy claro que no podemos tener muchos temas de interés, tener unos pocos, ¿no? Y luego ser conscientes de algo que a mí me parece fascinante, ¿no? Y es que de cada vez más nosotros no buscamos la información, sino que esa información nos viene dada de manera inconsciente y de manera pasiva. Yo creo que si somos capaces de saber muy bien lo que queremos saber, y somos capaces de apartar esa información que nos viene dada, de alguna manera, quién sabe si podremos ganar la batalla a esta infoxicación en la cual todos estamos, jóvenes y no tan jóvenes, inmersos. La verdad es que esto que estás comentando es muy interesante porque cuando estás en casa y ves a tus hijos que están estudiando y con la tecnología y los dispositivos electrónicos, no sabes cómo poderles ayudar para encauzarles a hacer un buen uso de la tecnología. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar a los padres y a los educadores? Yo creo que hay que empezar haciendo una distinción entre el mal uso, el abuso y la adicción de estas tecnologías o de los dispositivos electrónicos. Cuando hablamos del concepto de mal uso, hablamos de un concepto ocasional. Por ejemplo, un mensaje de WhatsApp pues, poco acertado, un comentario en alguna red social, pero estamos hablando de un caso anecdótico. Claro, cuando el mal uso se transforma en un abuso, ahí es cuando sí que tanto formadores, educadores y como padres debemos estar alerta a lo que está pasando, ¿no? Yo creo que a veces sin darnos cuenta, los adolescentes, tu hijo, mis alumnos, yo creo que nos dan muchísimas pistas, ¿no?, de cómo están haciendo un mal uso de esa tecnología, especialmente de los dispositivos móviles, ¿no? Por ejemplo, y claro, llega un punto en que la línea que separa el abuso, de la adicción, a veces es una línea muy, muy, muy delgada, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no?, nos pasa que en el caso de esa transición del abuso a la adicción, por ejemplo, o del abuso, así llanamente hablando, tenemos, por ejemplo, alumnos, personas o estudiantes, ¿no?, en el caso de tu hijo, mis alumnos, que pierden la noción del tiempo. Por ejemplo, estando con el móvil o jugando con alguna videoconsola, ¿no? Aumentan las discusiones, aparecen las mentiras. Hay una disminución drástica del rendimiento escolar, por ejemplo, ¿no? Y hay una reclusión en las habitaciones. Hay una disminución de la vida social relativa a los amigos y también a la vida familiar. Cada vez se comparten menos experiencias comunes. Hay trastornos de alimentación, hay trastornos de sueño. Yo creo que son muchísimas señales, por supuesto, no salen todas juntas,
que nos dan ese paso del abuso a la adicción. Yo siempre digo que no existen las adicciones, lo que existen son los adictos, ¿no? Y claro, cuando llegamos en ese punto donde verdaderamente hay una adicción, por supuesto, a quien debemos ir es a un profesional, ¿no? Pero yo creo que estamos hablando de casos extremos, ¿no? Yo creo que nos movemos hoy en día entre el mal uso, entre el abuso, y yo creo que en esa parte, creo que la labor que hacemos en los centros educativos y la que hacéis vosotros en vuestros hogares, creo que es fundamental. De ahí la importancia, ¿no?, de esa educación digital y del querer aprender, ¿eh?, en qué consiste para dar lo mejor a las personas que tanto queremos, ¿no?, a tu hijo, a mis estudiantes. Santiago, en este entorno tecnológico y tú como tutor, ¿podrías compartir con nosotros qué técnicas le das a tus alumnos para que rindan más en los exámenes y gestionen mejor el tiempo? La verdad es que es una pregunta súper importante y también, además es una pregunta recurrente, ¿no?, cuando me entrevisto con padres y madres, ¿no?, de mis alumnos de tutoría. Y cuando hablamos del estudio, siempre hablamos de la importancia de la organización, de la importancia a lo que se llaman las leyes del tiempo. Estas leyes del tiempo tienen como finalidad hacernos más productivos y que el tiempo de estudio, del tiempo que dedicamos a una tarea, sea un tiempo de calidad. Por ejemplo, hay una ley muy curiosa, que es la ley de Parkinson. Parkinson era un funcionario de la administración de correos, era un funcionario de correos que trabajaba en el Reino Unido, y se dio cuenta de lo mal que trabajaban las personas que tenía a su alrededor y de lo poco productivos que eran, ¿no? Y en ese momento Parkinson se dio cuenta de que cuando nosotros damos una tarea en el tiempo, la tarea que damos no la realizamos de manera proporcional. Voy a ponerte un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Imagínate que tu hijo tiene un examen de naturales el viernes, ¿no? Uh-huh. Este examen entran 4 temas. Pues lo normal, nosotros entenderíamos que como algo normal, esta organización del tiempo implicaría que cada día de la semana estudiará un tema. La ley de Parkinson nos dice que nosotros no funcionamos así, sino que lo que hacemos es, de alguna manera, alargar al máximo esa tarea y la concentramos esa tarea en el último momento, en el último instante. Otro ejemplo clásico es el típico, ¿no?, que yo doy en mi clase de lengua, ¿no?, doy un libro de lectura para leer, doy 2 meses para leerlo, y iluso de mí, creo que cada día van a leer una página. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué nos dice la realidad? Que en el fondo la mayoría, el 80% de mis alumnos, ¿cuándo lee ese libro, ¿no?, lo lee la noche anterior, o incluso dice: papá, mamá, despiértame un poquitín antes para acabar el libro, ¿no? Debemos enseñar a nuestros alumnos, debemos enseñar a tu hijo a administrar correctamente el tiempo. ¿Para qué? Para no caer en lo que se denomina la ley de Illich o la ley de productividad negativa. Illich tiene un libro apasionante que se llama La escuela desescolarizada, ¿no?, y habla en términos de productividad y nos dice que en algunas ocasiones no somos conscientes de que existe lo que se llama la productividad negativa. Te voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Imagínate que yo a mis alumnos de lengua les digo: para el próximo día quiero que me hagáis un texto argumentativo sobre los aspectos a favor y en contra de la televisión, ¿no? A lo primero que hace un alumno como el mío, por ejemplo, es irse. ¿Qué haría? Lo primero que hará, encender el ordenador y buscar en Google. Empieza a buscar, empiezan las primeras páginas, y llega un punto en que se da cuenta de que la información que estaba buscando, la respuesta, la solución a lo que yo le había pedido, no existe en la red. Él tiene conciencia de que está trabajando, pero en el fondo, durante 30 minutos que ha buscado en la red, no ha obtenido ninguna respuesta. Pero lo peor es que ha empezado buscando un texto argumentativo sobre los beneficios e inconvenientes de la televisión, pero ha acabado, por ejemplo, entrando en una página web
o entrando en una famosa tienda online y acaba, pues, por ejemplo, comprándose unos zapatos. Y, por ejemplo, en este caso nos damos cuenta de que tenemos o disponemos de tanta información o tenemos tantos dispositivos cercanos a nosotros que siempre estamos buscando las respuestas cuando en el fondo las respuestas las tenemos nosotros mismos. Para estudiar, para aprender, para memorizar, no hace falta Google. Hace falta una buena administración del tiempo. Y otra ley también que me gusta mucho pues, comentar en las clases son las denominadas leyes de Acosta. A mí son unas leyes que me apasionan. Lamentablemente no son muy conocidas porque bueno, las escribió un técnico español. Yo creo que si fuera en Estados Unidos otro gallo cantaría. Pero algunas de las leyes de Acosta son francamente interesantes y la que más me gusta y que creo que sí que es muy útil, ¿no?, en temas de exámenes es que el peor enemigo de la productividad son las interrupciones. Yo las llamo los ladrones del tiempo. ¿Cuáles son? Tener el móvil a mano, el ordenador encendido. A veces escuchamos un podcast con los auriculares, tenemos la televisión encendida. De alguna manera nos han vendido, ¿no?, que esta generación Z es una generación multitasking o multitarea, pero está demostrado que la multitarea no beneficia la productividad. Otra de las leyes interesantes que tiene Acosta es que dice que para una tarea corta siempre tenemos tiempo, pero para las tareas importantes siempre las dejamos para el final. Porque cuando nuestros estudiantes se enfrentan a un examen con mucho contenido, como entienden que es una tarea que no pueden hacer de golpe como muchas otras, unas operaciones matemáticas o responder a un cuestionario de inglés, siempre acaban dejándolo para el último momento. Otra cosa fundamental en época de exámenes, cuando hay muchísima presión, cuando hay mucho trabajo que hacer, es que a veces hay que ser conscientes y hay que elegir entre hacer las cosas correctas y hacer las cosas perfectas, ¿no? Yo creo que a veces hay que ser prácticos. ¿Para qué? Porque siendo prácticos somos eficaces, eficientes y más productivos, ¿no? Esos serían un poco los elementos, ¿no? También me gustaría incidir en el concepto de lo que entiendo por cajas del tiempo. Cajas del tiempo. Ahí está. Para cada tarea que tiene tu hijo, hay que asignarle un tiempo concreto. Imagínate que en una tarde tu hijo viene con un examen de naturales, tiene que hacer unos ejercicios de inglés y repasar, pues hacer una reseña de un libro, ¿no? A tu hijo es muy importante que no le des toda la tarde para estudiar, sino que partas esa tarde en franjas de tiempo concreto y a cada franja deberá realizar una actividad determinada, estudiar para el examen de naturales del viernes. ¿Qué hace esto? Es un poco lo que hemos dicho de la ley de Parkinson. Lo que hace es, como hay muy poco tiempo para hacer la tarea, el esfuerzo que hago para hacerla es muchísimo mayor que si tengo la percepción de que tengo toda la tarde para realizarla. Te digo que funciona muy bien. Además, la gran ventaja es que si lo hacemos así, como padres, no tenéis la necesidad de acompañaros en el trabajo. No hace falta estar al lado estudiando ese tema, sino que simplemente cuando se acabe ese tiempo, lo que debéis hacer es hacer que vuestro hijo, que tu hijo, te rinda cuentas sobre aquello que ha aprendido. Se dan cuenta de cómo administran un tiempo concreto. Y a ti te da muchas pistas sobre la calidad del estudio de tu hijo. Pero creo sinceramente que de nada sirve una buena administración del tiempo cuando en época de exámenes cometemos dos grandes errores, que son una mala alimentación, comer mal, y siempre digo la broma, ¿no?, de dormir peor. Creo que en la época de exámenes, en la época de máxima presión, sobre todo hay que mantener lo que es la actividad física, aunque tenga que reducirse, y sobre todo mantener hábitos de alimentación saludables y, por supuesto, respetar las horas de sueño. Y como último consejo, si me lo permites, en esas épocas de sueño, sobre todo, que el móvil
no esté en el dormitorio. ¿Por qué? Porque es una interrupción constante de esos ciclos del sueño, esos mensajes de WhatsApp que no dejan de parpadear durante toda la noche. Y yo creo que un consejo para ese descanso de calidad, como hablamos de la productividad, es mantener los móviles fuera de los dormitorios o de las habitaciones de vuestros hijos. Del libro que has escrito de Empantallados, lo he leído y hay una parte en la que tú hablas de la técnica de Pomodoro. Sí. Ay, por sí, favor, sí. ¿Podrías compartirla con nosotros? Ah, es una técnica que me encanta, es una técnica a la que le tengo mucho cariño y es una técnica que utilizo, ¿no?, en momentos de mucho flujo de trabajo, ¿no? La técnica Pomodoro, como su nombre indica, Pomodoro en italiano significa tomate, la patentó un estudiante italiano que se daba cuenta de que era incapaz de trabajar de manera productiva, ¿no? Y lo que se le ocurrió fue intentar, es decir, eliminar cualquier distracción que tuviera y solamente tenía en su mesa un temporizador en forma de pomodoro. Ahí está. Y de ahí nació lo que sería, o lo que denominamos como técnica Pomodoro, que es ese punto de temporizador que va corriendo, sí, ¿no? Y él lo que hizo fue encontrar el momento exacto, ¿no?, donde podía rendir sin cansarse o sin distraerse, ¿no? Y se dio cuenta de que la franja de 25 minutos de trabajo intenso y de 5 de descanso era una fórmula que a él le ayudó muchísimo y que yo también reconozco que utilizo en determinados momentos y que le funcionó francamente bien. Esto es porque lo que pasa es que cuando estamos estudiando con la máxima atención, llega un punto en que cuando llevamos unos minutos focalizados, esto es lo que se llama la mentalidad de foco, focalizados en una tarea, llegamos a lo que se llama, cuando llegamos a unos 10-12 minutos, a lo que se llama la fase de crucero del estudio. Uh-huh. ¿Qué pasa? Cuando conseguimos esta fase de crucero, es cuando adquirimos los conocimientos y absorbemos los conocimientos muchísimo más rápido. Nos olvidamos de las interrupciones que nos rodean y es cuando trabajamos de manera muy, muy, muy productiva. Según los estudios, cuando hemos superado estos 25 minutos, esta atención, esta velocidad de crucero para el estudio, para la realización de las tareas, decae, ya es cuando se recomienda hacer un parón. A veces en las entrevistas con padres, pues intento, ¿no?, pues que adaptar esa técnica Pomodoro de los 25 minutos a franjas, por ejemplo, de 20 o de 15, y la verdad es que han dado muy buenos resultados. También te quería comentar, los adolescentes y la gente joven, todos en algún momento dicen: yo quiero ser youtuber. Y cuando les ves delante de un youtuber viendo programas o... La verdad es que te planteas si realmente están perdiendo el tiempo, es práctico, es útil para ellos. En este sentido hay una cita muy buena, a mí me encanta, de mis citas preferidas de Winston Churchill, que dice que el gran problema de la sociedad actual es que la gente no quiere ser útil, sino importante. Hay que tener muy claro, ¿no?, qué es lo que quiero transmitir o por qué quiero ser youtuber, ¿no? Es decir, quiero ser youtuber para transmitir unos conocimientos, para transmitir unos valores o, por supuesto, para entretener, o lo que persigo es la fama. De alguna manera, cuando hablamos del youtuber, el gran problema del youtuber actual, ¿no?, es que prioriza la fama tal vez sobre el contenido. Y ese es un problema. El otro día estaba buscando en el María Moliner, en el diccionario de uso de María Moliner, cómo definía María Moliner el concepto de fama, y ella decía que la fama consiste, o tener fama, en que eres una persona respetada, es una persona muy conocida, es una persona que tiene muchos admiradores, pero acababa diciendo que la fama siempre depende de tener una cualidad. Yo creo que hay que saber distinguir en esta generación, en la generación de tu hijo, cuáles son aquellos youtubers capaces de transmitir una información, un entretenimiento, y cuáles son los que simplemente están buscando la fama. Y esto hay que decírselo, hay que enseñárselo y hay que, por supuesto, supervisar. En este sentido, me parece importante, ¿no?, que como padres, como educadores, como docentes, no fomentemos la fama, sino que lo que realmente debemos fomentar es el talento.
¿Y qué es el talento? Yo creo que José Antonio Marina lo define perfectamente. El talento es el buen uso que uno hace de su inteligencia, ¿no? La tecnología puede ser o puede convertirse en un excelente aliado del talento. ¿Y cómo podemos fomentar ese talento, ¿no? Tal vez llevamos muchos años haciendo una mala pregunta, y es esa típica que dice: tú de mayor, ¿qué quieres ser? Tal vez si cambiáramos esta pregunta por la de que, ¿y a ti qué se te da bien? Tal vez ahí es donde podríamos encontrar ese talento precoz, esas cualidades que en el fondo todos tenemos y que creo que como padres y como educadores tenemos el deber de fomentar al máximo, tanto en las escuelas como en vuestros hogares. ¿Y qué hace la persona con talento, ¿no? La persona con talento es aquella que tiene un objetivo muy claro, que es autorresponsable, que tiene mentalidad de foco y que siempre, siempre busca la mejora. Y algo muy, muy importante, para esa persona con talento es mucho más importante la excelencia, ser excelente, esa mejora continua, que ser perfectos. Otra cosa que a los padres nos preocupa mucho es el tema de las redes sociales. ¿Cómo ves tú nuestros adolescentes y en su relación con las redes sociales? ¿Qué nos podrías aconsejar a nosotros, los padres, para poder promover que tengan un buen uso de las redes sociales? El uso de las redes sociales se me antoja como uno de los grandes retos que tendremos, no creo que solamente los padres, sino también los educadores, ¿no? Hay que tener muy claro que cuando hablamos de redes sociales, de alguna manera, directa o indirectamente, nos referimos a un concepto fundamental, que es el concepto de identidad. Es decir, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué pienso de mí? Pero el gran problema de la identidad es que hoy en día está siendo más importante la identidad digital que la identidad personal. Es un poco el eres lo que eres en la red. Yo te voy a dar unos deberes muy, muy sencillos. Cuando vuelvas a casa, enciende el ordenador, abre el navegador de Google y pon el nombre de tu hijo y su primer apellido y ponlo entre comillas. Y dale a buscar. Busca en el buscador y busca en el Google Imágenes. Lo que aparezca allí de tu hijo es lo que el mundo digital definirá a esta persona que es tu hijo. No sé si me explico, ¿no? Sí. Claro, ¿qué va a pasar? Que de cada vez la identidad digital va a tomar muchísimo más peso que el de la identidad personal. Y esto puede ser un problema, y más cuando esa identidad digital está tan ligada a los estereotipos. Es imposible hablar de redes sociales y no hacer caso o no comentar qué son los estereotipos. Los estereotipos, de alguna manera, son aspectos que la sociedad ha asumido como tales, ¿no? Y esos estereotipos, lamentablemente, se están reproduciendo continuamente en las redes sociales y ejercen una presión enorme sobre los más jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre nos están bombardeando sobre la perfección del cuerpo, el éxito personal, el éxito familiar y la felicidad, ¿no? Tiene que haber un control y debe haber una supervisión. Lo digo porque, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo trabajo con alumnos de 13, 14 años, prácticamente de mi clase, por ejemplo, de tutoría, el 80% de alumnos, algunos no tienen ni 14 años, prácticamente todos, por ejemplo, tienen una cuenta en Instagram, ¿no? Uh-huh. Hay que tomar precauciones, no hay que tenerle miedo a las redes sociales, pero creo que tenemos que ser muy conscientes de la responsabilidad que implica tener una cuenta en edades, por ejemplo, tan tempranas. Yo creo que uno de los grandes retos, como he dicho anteriormente, es, de alguna manera, hacer una supervisión, siempre partiendo de la confianza hacia tu hijo, hacia nuestros alumnos, pero creo que debe haber una supervisión y un control por parte de los adultos. Me parece fundamental. ¿Para qué? Para evitar problemas que, tal vez en un futuro, pues tu hijo o mis alumnos puedan salir perjudicados en cuanto a lo que he dicho de esa huella digital que vamos dejando permanentemente todos los días cuando subimos una foto en Instagram,
hacemos un tweet en Twitter o subimos un vídeo a nuestro canal de YouTube. Hubo hace unos años un caso que se viralizó, que es el caso de Sena O'Neill. Sena O'Neill era una modelo, una influencer, que de un día para otro pues, decidió abandonar lo que sería la red. Ella tenía una cuenta de Instagram con centenares de miles de seguidores y se dio cuenta de que toda su vida giraba alrededor de aquella red social, en ese caso de Instagram y de su canal de YouTube. Se dio cuenta de que estaba viviendo la vida de los otros. Esto me parece un aspecto muy, muy importante y que creo que también se relaciona con el poco valor que los adolescentes están dando a su intimidad. De hecho, se está hablando de un concepto, es algo muy novedoso, pero que a mí me parece muy interesante, que es el concepto de extimidad, ¿no? En el cual nosotros nos desnudamos, metafóricamente hablando, completamente, ¿no? Y mientras estás navegando por las redes sociales, estás viendo habitaciones de adolescentes, a adolescentes en los baños privados de sus casas, sin ningún tipo de pudor. Ese es el control y esa es la supervisión a la que hacía referencia. Es decir, dar importancia a la intimidad como un valor único y, de alguna manera, vigilar esa extimidad, ¿no?, que de cada vez se está extendiendo más con conductas, creo que irresponsables y alguna vez tal vez temerarias de algunas de los adolescentes en el uso, por ejemplo, de redes sociales como podría ser Instagram, que tal vez es la que a día de hoy más atractiva está resultando para los adolescentes. Todos los padres hemos tenido algún momento en el que los hijos nos están dando argumentos a favor de poder tener un móvil. Uh-huh. Algunos argumentos son más acertados para estar comunicados con mis amigos. Si vienes a recogerme y llegas tarde, así ya sé en qué situación estás y si te tengo que esperar. Otros menos acertados, porque todos mis amigos lo tienen y yo soy el único que no lo tiene. ¿Qué consejos nos darías para poder llegar a acuerdos con ellos para que hagan un buen uso de los móviles? Yo creo que es muy importante, de alguna manera, no hacer mucho caso de la presión del entorno. Es decir, creo que nunca debe comprarse un móvil como excusa. Yo también soy partidario de retrasar al máximo la edad de dar un móvil a un adolescente. Están habiendo casos, ¿no?, de niños, voy a hablar de niños, ¿no?, de preadolescentes en primaria, que ya están usando no el móvil de sus padres, ¿no?, sino su propio móvil. Tenemos niños de 6, 7 años que para su cumpleaños ya no les interesa jugar a determinados juegos a los que jugamos tú y yo cuando éramos más jóvenes, sino que lo que quieren es un móvil. Yo creo que en eso hay que ser muy claros, hay que ser rotundos y hay que entender, si quieres un móvil, ¿para qué lo vas a utilizar? ¿Cuál es el uso que le das? Claro, si te haces esta pregunta y la formulas a un niño de 12 años, te puedo asegurar que vas a encontrar muy pocas razones para que pueda adquirir ese móvil. En este sentido, yo creo que aquí hay que partir de un aspecto que me parece muy importante, que es la disciplina positiva. Tú hablabas de las normas, hablabas de los límites. La disciplina positiva es un modelo también pedagógico, ¿no?, que incide en el hecho de que la educación tiene que ser una educación no punitiva, no basada en el castigo, sino basada en aspectos relacionados con la asertividad, por ejemplo, o la empatía, ¿no? Uh-huh. Cuando en una casa llega un móvil y ese móvil es de un adolescente, a veces lo recomendable es que tal vez ese primer móvil no sea exclusivamente del adolescente. Esto también es un consejo que damos en el caso de las videoconsolas. Cuando se compra una videoconsola en casa, esa videoconsola no pertenece al adolescente, sino que pertenece a toda la familia. A mí me parece muy importante pactar, me parece importante dialogar. Que esos pactos y esos acuerdos a los que llegáis, padre, madre e hijo, sean acuerdos que sean realizables, que se puedan cumplir, que sean muy claros, que sean pocos y que, por supuesto, estén por escrito.
A partir de aquí, si partimos de esta línea, ellos tienen que tener muy claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer con el móvil. Hay que controlar el uso. Hay que tener momentos de desconexión, porque para mí es muy, muy, muy importante. Y en este sentido, tal vez si hacemos ese uso de las normas de manera responsable, entenderemos que un dispositivo electrónico, esa herramienta, no tiene por qué ser perjudicial, pero siempre bajo una supervisión y bajo un control. ¿Qué acuerdos podemos llegar con nuestros hijos para el uso del móvil? Acuerdos. Mira, ahora que hablas de acuerdos, me acuerdo de una carta que una madre escribió a su hijo de 13 años, era de Janelle Hoffman, ¿no? Una carta que se hizo muy famosa, que se viralizó, donde la madre a ese hijo de 13 años pues le escribió una carta que era una especie de carta contrato. Creo que es una idea bastante interesante, ¿no? Y ella le regaló esa carta y se la regaló con el móvil, ¿no? Y en esas recomendaciones que había, en esas normas que había en esa carta, había varias, sobre las 20, ¿no? Dijo una que era muy importante, ¿no? Y es la primera, ¿no? Hablamos de un chico de 13 años, ¿no? El móvil no es mío. No es tuyo, perdón, sino que es mío. Pertenecía a la madre. Otra muy importante, conocer en todo momento las contraseñas. Súper importante. Otro, tener un control del historial de navegación. También. Hacer un buen uso, por ejemplo, ver hasta qué punto es necesario llevarlo al colegio. Importantísimo, tiene que haber momentos de desconexión. Es decir, tiene que haber momentos donde el móvil no forme parte de un miembro más de nuestro cuerpo. Otra, ser respetuoso en las redes sociales o en la mensajería instantánea como WhatsApp. Por ejemplo, vigilar aquellas páginas que tengan relación con contenido inapropiado, o por ejemplo, con un contenido que fomente la violencia, o por ejemplo, aspectos sobre sexualidad, ¿no? Y son pautas muy, muy concretas, son muy claras, son muy breves, y yo creo que puede ser un magnífico punto de partida para poder trabajar de manera afectiva las normas dentro de un entorno familiar. Santiago, muchas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros tu conocimiento, por darnos consejos y por ayudarnos a entender ese vocabulario que utilizan los adolescentes con la tecnología. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, ¿no? Ha sido un placer compartir ese tiempo y no dudes de que aprender siempre, siempre nos hace mejores. Gracias.